Something I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Traigo un pequeño consejo para aquellos que queráis montaros un motor Bafán para hacer montaña. El problema que hay con los motores Bafán es que la línea de cadena queda muy torcida porque el plato queda demasiado hacia el exterior. La forma de solucionarlo es con unos platos que tienen offset interior, es decir, que más o menos quedan a esta altura. El problema es que son platos grandes, mínimo 42 dientes. Y eso para montaña, mal. Entonces, la solución que he adaptado yo después de hacer varias pruebas es la siguiente. El plato con adaptador más pequeño disponible de 32 dientes. Los hay específicos de 28, por ejemplo de la marca Leki, que serían todavía mejor. Y lo he montado al revés, con dos arandelas de un milímetro cada uno, es decir, cada uno de estos tornillos por detrás tiene dos arandelas, tiene una separación de 2 milímetros para que no roce el plato, ya que lo he montado al revés, ¿vale? Y no roza, va justo, va muy cerca, pero no roza. Y luego, con esto, solventamos en parte la línea de cadena, pero sigue yendo mal. Entonces, la otra solución es la siguiente. He desmontado la piñonera, bueno, le he puesto una 11-42. Lo que he hecho ha sido alternar, he quitado platos, piñones que los he puesto detrás. Si os fijáis, ahí están, a ver si lo puedo poner bien, están aquí. Se desenvuelve muy bien el motor Bafán, veremos lo que dura. Y luego le he puesto una línea, aquí le he puesto un guía cadenas para que no se salga. Aunque de momento no roza ni nada, pero bueno, por seguridad. Y ya está, esto es todo. Quería compartir con vosotros mi experiencia y ya os digo que mi consejo es que si vais a probar a montar un motor de estos para hacer pistas de montaña, olvidaros de los platos de offset de 42, porque con esos platos no vais a poder hacer. La solución sería un plato de estos y como la línea de cadena va a quedar mal, pues quitar velocidades. Esa sería, yo creo que una solución bastante óptima. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado el vídeo y un saludo.